Muy buenas chicos y chicas, aquí by Dangel nos encontramos en un nuevo vídeo de noticia donde por fin ya llegan las habilidades oficiales de la próxima campeona que llegará esta misma noche al PB. Sí, Nila, la próxima AD carry. Así que sin más, vamos a ir al grano a explicar las nuevas habilidades de esta nueva campeona. Sin más, vamos al vídeo. Empezamos con el Splasar oficial de la skin base y aquí lo tenéis. Y ahora sí, una vez visto la skin principal, vamos a ver sus habilidades. Comenzamos por su pasiva, llamada Júbilo Sin Fin. Sinila Nila asesta un último golpe a un súbdito, ella y el campeón aliado más cercano recibirán un 50% de la experiencia que, de otro modo, se perdería al compartir experiencia con aliados cercanos. Las curaciones y escudos que los campeones aliados de Nila le otorguen son más efectivos. Cuando un aliado cercano utiliza una habilidad para curar u otorgar un escudo a Nila o a sí mismo, Nila otorga el beneficio adicional tanto a su aliado como a ella misma. Continuamos con su Q. Hoja sin forma. Pasiva. El daño de ataques y habilidades contra campeones ignora parte de su armadura y cura a Nila parte del daño infligido. Este efecto aumenta con la probabilidad de impacto crítico y puede otorgar a Nila un escudo por el exceso de curación. Activa. Nila golpea en una línea e inflige daños a todos los enemigos alcanzados. Golpear a un enemigo aumenta el alcance y la velocidad de ataque de Nila durante unos segundos. Además, sus ataques básicos salpican en un cono, lo que inflige daño adicional. Continuamos con la habilidad W: Velo Exultante. Desprende una niebla que la envuelve y que le otorga velocidad de movimiento. Hace que reciba menos daño mágico y que esquive los ataques básicos. Si toca a un campeón aliado, lo oculta en la niebla y le otorga las mismas mejoras durante la mitad de tiempo. E. Estela. Se desliza a través de una unidad objetivo, lo que inflige daño a todos los enemigos a los que atraviesa. Puede acumular hasta dos cargas de estela. Puede utilizar su Q durante estela para crear una ola en su camino que inflige daño y activa sus ataques potenciados. Por último, la Ultimate Apoteosis hace girar su arma en un área a su alrededor, lo que inflige daño y atrae a los enemigos hacia el centro. Después, se produce una explosión final. Nila se cura parte del daño infligido y convierte el exceso de curación en un escudo. La curación y el escudo aumentan con la probabilidad de impacto crítico y se comparten con los aliados cercanos. Y este es el kit de habilidades de nuestra próxima campeona Aidegarde. Comentarme qué os parece. Estas habilidades, y si ha gustado el vídeo, no olvidaros de dejar vuestro like, vuestro comentario, y como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que podéis consultar la descripción del vídeo para consultar los enlaces más útiles y echarle un vistazo. Por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.